vamos a sacar porcentajes en 20 segundos. Trabajamos con la regla de 3 para hacerlo más fácil, rápido y sencillo. Sacar el 18% de 7600. Ok, comenzamos. Ponemos porcentajes y dinero. ¿Dónde está el dinero? 7600 pesos. Ahí está. 7600 pesos. Ahí está. Este dinero, pero ponemos aquí 7600 al 100%. Esto es al 100%. Pero le vamos a sacar el 18%. Entonces tenemos 18%. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar? No, no tenemos la de esta otra variable, que es la que desconocemos y la que vamos a buscar. Lo hacemos por la regla de 3. 18 por 7600 entre 100. Hacemos 18 por 7600 entre 100. Es igual. Hacemos con la sumadora. Es igual. 1368 pesos. Entonces, el 18% de 7600 es 1368 pesos. Eso es todo. Hacemos otro ejemplo. El 13. El 13% de 900 pesos. 900, nada más 900 pesos. Lo hacemos, aquí ponemos porcentajes y aquí dinero. ¿Dónde está dinero? 900. 900 pesos. Esto es al 100%, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto le vamos a sacar? El 13%. No conocemos lo demás de dinero, que es la que vamos a hacer. Entonces multiplicamos esto por este entre este. 900 por 13 entre 100. Esto es igual. Igual. 117 pesos. 117 pesos de rey. Pesos. Bueno, eso es todo. Vamos a dejar un ejemplo de tarea. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les